Hola amigos, bienvenidos al canal. Como veis, estamos en el 2021, esta gente lo está celebrando todavía. Si les dura la cosa, sí señor, si les dura. Estamos en invierno, 6:30. Vamos a intentar ir a hacer el evento. Que no quería hacer. Sí quería hacer, pero no quería hacer. Se llama Déjalo Nevar y nos dan el Koenigsegg Gesco. Muy bien, hasta ahí muy bien todo. Lo malo es que son con coche S2998 y marca Koenigsegg. Unos coches que son rápidos y eso, pero no son coches que me guste mucho. Para tramos cortos, para trampa de velocidad, zona, cosas así, sí, saltos. Pero luego seguir con ellos así en carretera y esas cosas. Pues no, es un coche que use. Quiero. Bueno, vamos a ir. Aquí, ¿no? Este es. Claro, está aquí al lado. Os voy a explicar. Qué movida. Que no sé. Como sabéis, Wattnews es un tuneador bastante bueno. Yo no sé si es que haría algunos tuneos el Día del Inocente o lo hizo por algún motivo especial. Pero voy a ver lo que voy a usar ahora. ¿Cómo de primera? ¿O voy a intentar usarlo si tengo que repetir la carrera? Porque es que ya. Voy a ver lo que voy a usar. Entrar en el campeonato. Individual. Aunque el clima está gélido, estoy segura de que te divertirás en este evento de temporada. Abrígate y a correr. Mira, voy a usar uno de él. S2 905. Estaba buscando túnel para poner los coches. Y también había otro, no sé si era este, que tenían un 901 o algo así. O este de aquí arriba, no sé. La verdad es que si va bien el 905, voy con él a todo sitio. Creo. No sé, de Wattnews, no sé si lo haría como inocentada o es verdad, yo qué sé. Pero por algún motivo, si no es por inocentada, aunque sé que tiene sentido del humor, algún motivo bueno tiene que tener, porque además tiene menos caballo y todo, pero claro, es que él conduce muy bien. A él prácticamente cualquier coche le vale. Y, pero no sé, ¿algún motivo tendrá por hacer esto? Vamos a ver si se puede sacar algo en limpio, no tengo ni idea, ¿eh? Además, me resulta curioso, buscando ahí para poner algo a los coches. Y a ver con qué coche lo iba a hacer. Vamos a probar. Algo habrá visto él. No sé, es que no sé, chico, la verdad. La verdad es que salida tiene. Vaya si tiene salida. Este es un crack, este es Wattnews, ¿eh? Es un crack, además que tiene una mano para los tuneos impresionante, ¿eh? Me has quitado el rollo, bandidete. Y aquí también me voy a chocar, pero no pasa nada. Pues la verdad es que 902, pues si le pongo el 901 al que he dicho, que quizás se lo ponga, aunque no me acuerdo si era ese que he dicho primero o el segundo. Este tío es un crack, el Wattnews. Aparte que da clase de tuneo, porque macho. Tela marinera, impresionante, impresionante. Le habrá puesto el agarre al máximo que se pueda, pero con el mínimo esfuerzo, porque mira que es 903, aquí el tío. Claro que los otros se adaptarán también, el otro tributario contrario, no me da cuenta.
Pues yo lo voy a hacer con este, todas las carreras. En homenaje al amiguete What News. Los otros no eran de él, ¿eh? Los otros túneles que he elegido, había elegido para otros coches, no eran de él. Pues va muy bien, se agarra bien. Claro, es que mira, él lo ha hecho también jugando con esto. Los otros coches se han adaptado al tuneo en vez de 98 para ir tan rápido y tan... Pues lo más similar al S1 900. Es muy vivo. Es muy vivo y sí. Pues sí, la verdad que sí. Así tenéis el GESCO también fácil. Tenemos el GESCO fácil. Y ya está. Pues mira, el truco eso debemos a What News. Bueno, el truco, si es así, los coches, estas normales se suelen adaptar a los coches que al tuneo que llevamos. Claxon desbloqueado. Bueno, eso ya lo tengo yo. Pues muy bien. ¿Dónde está la otra carrera? El motivo era ese. Él no se ha querido complicar la vida. ¿Y dónde están los otros? Esa es una. Ya he visto uno ahí. ¿Y la otra? ¿Será aquí arriba? Ya me he liado. Aquí una, ¿no? Y más abajo había otra, ¿no? Aquí. Yo creo que esta es la que no había visto. Y esta nos lleva allá arriba, ¿no? O no, nos vuelve aquí. ¡Oh! ¡Qué loca está! Me pego un tirón hasta ahí. Me pego un tirón hasta haciendo eso. ¿No habéis notado un tironcito? Pues yo sí. A ver. Continuar. Veis, es que, claro, si le metemos el 998, los otros coches se van a poner también 998. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué guerra va a haber aquí? Va a ser infernal la guerra. Y si no, pues será como unas carreras S1-900. No mucho más. Está bien pensado. Quizás use este, que tiene también rueda de nieve, para la última. Pero esta es que es muy enrevesada, así que voy a usar este también. Me quedo cobardemente con este. Es que he visto que hay muchas curvas y... coche 998 en las curvas, metiendo ahí un berenjenal de eso. Curva cerrada ahí. A ver. Los tirones. Pues porque hay muchos coches. Buah, tú era claro. Esto es así. Encima que los tunea perfectamente este What News. Luego, claro, él sabe su historia. Se conoce los recorridos, se conoce los circuitos, yo que sé lo que hará. Nivel 20 de tuneo, no sé yo. La experiencia que tendrá en otros juegos, de Forza o algo, yo que sé. Es un crack, la verdad. Cuidado, que te emociona. Tú tampoco sabes usar estos coches, aunque estén bien tuneados. Que parecen barco, la verdad es que parecen barco. Qué anchos son. No me refiero al barco porque se van volén, sino por lo ancho, yo que sé. Parecen mantarrayas de esas, ¿no? Yo sé lo que parece, lo que son anchísimos. Hombre, el Lambo también son anchos. Lamborghini. Pero no sé, tiene una cosa los Koenigsegg. Buah, demasiado diferencia. Y por mí que no tengo ni idea. Que voy como una cabra por ahí. Cuando intento hacer así los de rápido, eso que hacéis vosotros bien eso, pues yo no me atrevo a hacerlo con este coche así, recortar la bandera ni nada. Lo veo muy grande, no sé.
¿Veis? Ya me voy. Me voy para la Barranquilla. Me temo lo peor. Y vosotros lo mejor, ¿no? Que me estampe. Bueno, eso no. Ese estampe no está mal. Da igual. Te digo estampe de. Bueno, bueno, estampe. Salirme de una bandera. O alguna de las mías. Esperemos que no. Y tenemos que hacer más cositas. Vamos bien el coche. Si yendo tranquilo, así. Que voy levantando el dedo y todo. Bueno. Ya sabes que voy pisando huevo. Ahí va el tirón. Vale, gracias. Tirón. Tirón. Bien, bien, bien. Ah, ya está de sonido. Se cansa hasta el juego de mí. Madre mía. Que sí, que así, claro. El Charney se aprovecha de esta ventaja. Tal vez tampoco le guste ir con coche de tanta velocidad, o lo ha hecho así para todo el mundo, un regalito para que lo hagamos así también los que queramos usarlo. Yo es que los 998 es lo de ese 1900 y no. Y porque aquí la nieve se va más despacio y me da más tiempo a. Digo yo. Parece que voy mejor que cuando no hay nieve. Pues si no, estos coches volarían en la carretera y iba despacio. ¿Dónde estoy? Allí. Buah. Vámonos, que los tirones ya han empezado y ya veremos. Aquí me voy a arriesgar. Voy a usar otro coche que tiene también rueda de nieve. El 998 iba a cambiar la cosa muchísimo. Tanto que no voy a llegar ni el primero y ya veremos si llego. CCGT, que tampoco sé qué tal va. No acuerdo ni cómo se usaba, ni si lo usaba alguna vez. Creo que sí, hace ya tiempo. También creo que hubo otra carrera que tenía que ser Koenigsegg. No de nieve. Ahora ya cambia la cosa, ¿eh? Ya lo otro. No me meta en lío. Que ahora es cuando viene lo bueno. Parrilla de salida. ¿Veis? Ya son más cercanos al 998. Ya hay un 993, 995, 997. El Mauri, yo me voy a sentar bien. Lucas Bone también. Con un Gesco. Ahí ya llevo uno, un Gesco. Lucas Bone, 14. Bone, James Bone. Bueno. Aquí la cagaremos. Bueno, tirón, creo. Me parece que voy a tener que cortar, ¿eh? Lo veo hasta que, como borroso, ¿no? Parece que se ve como borroso. No sé, lo veo como raro, me da como retenido el juego. Uy, muy raro. Así me deja, así me deja. O soy yo, o en mi vista, pero parece como si barra. No sé. Cuidado, frena, frena. Es muy rápido, pero. Hay que frenar también rápido, chico. Chico coche. Coche grande, chico. Vale, vale, como tenemos rueda de nieve. Pero con eso a estos no les importa, que esto corre más que yo. Porque si no corro nada, al revés. Uff. Madre mía, estas velocidades para mí es que no sé. Veo como el juego como a tironcillo así. No sé. Si esto es cosa del juego. De. Yo no sé si vosotros notaréis, pero yo lo veo como tirones. Pero tirón continuo, no es. No sé. Muy raro, ¿eh? Qué incómodo. Cuidado, no te confíes. Este coche también parece que corre algo, pero no. No es lo tuyo, correr. Lo tuyo es hacer el troll un poco. Cuidado. Oye, me he pasado de frenada. Me he pasado mucho de frenada. Menos mal que tiene buena aceleración. Bueno, estoy conociendo los coches, lo que lleva. Claro, pero yo soy más de conducir el Austin pequeñito ese.
Iba que ardo, ¿no? Uy, 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 uy. Qué buen coche para derrapar esto. Bueno, qué bien. Qué bueno, ¿eh? Este me... Bueno, me he pasado. Creo que es de Burundi. Otro tuneador que también usó su coche, su tuneo. A veces... cuidado, no. Si es que como me va a tirones, parece que voy tarde yo. No sé lo que me pasa ahí. Va muy raro, ¿eh? Ya está pegando el tiro más grande. Está amenazando. Oh, qué tirón. Me ha vibrado hasta el mando. Es que me vibra hasta el mando, chico. Madre mía, si lo estaba anunciando eso. En cualquiera de estas lío. Cualquier curva que se me pare, me voy a pegar. Ya veis, casi me pego contra la pared. Aguanta, aguanta. Aguanta. Como pueda. Ahí voy, oh. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Que la lío, ¿eh? Poco me queda, pero... No sé, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? Chico. Otro tirón de esos raros que me despiste. Ahora no, ahora sí es culpa mía, ¿eh? Pues este tiene rueda de nieve, pero no lo parece. ¿Dónde está otro coche? ¿Se ha chocado? Si venía a mi lado. Uf, madre mía. Esta vez es que es muy rara. No sé si vosotros lo vais a notar, supongo que sí. Pero se veía muy desde el principio. Dejaron de bar completado. Koenigsegg Gesco para mí. Bien. Más dinerito, pero eso da igual. Si es que pronto se va a llenar la bolsa. Si es que no. Claro, y vosotros veis que tengo una estrella de nivel y pocos niveles y eso. Y cosas nuevas. Así que circuitos que no he hecho todavía ni nada. Y claro, es normal que diga. ¿Y esos millones? ¿De dónde has sacado esos millones, chaval? Y tengo que siempre repetir. La historia comenzó cuando Dios pisaba el mundo con... Se les perdió una alpargata. 250.000. Bueno, para seguir con el mito. Madre mía. Y tengo ruletas por tirar. Y de las triples de la otra. Vamos a poner el Gesco. Estoy cerca de este. No sé si hay que quedarme aquí luego y buscarlo o no. Aceptar. Y también habré llegado a algún punto. Bonificación de temporada de invierno. Volkswagen Notchback desbloqueado, bien. Pero yo vamos a ver el Gesco. El Gesco que queremos nosotros. Que sí, que sí, que sí. Triple, bien. Déjame a mí con lo que voy. Koenigsegg, joder, Koenigsegg. Huevo de Koenig, ¿no? Huevo de dragón. ¿Qué significa eso? Tirolit, tirolit. Gesco. 998 ya y penetración trasera. Este ya no me mola tanto. Hay que ponerle tracción a las 4 o aprender a usarla con la que lleva. Bueno, si es que son iguales todos prácticamente, ¿no? Lo cambia el motor, pero es que luego le cambia un poquito el alerón, un poquito eso, pero sí que igual. Un poquito más redondo de la culera, ¿no? Tal vez un poquito más ancho. Qué poco me va a durar. Qué poco me va a durar vivo. A ver, por aquí. Por el caminito. Estaría bien en un campo esto rural, así una zona rural. Así de un pueblecillo pequeñito. Y entrar acelerando. Quieto, las piedras no. No rompa a la gente. No me salgan berro, ¿eh? Que tarda un rato en poner esas piedras. Encima tienen que estar el A. Otro camino conducido, por lo menos sirve para algo. Ya tengo otro camino abierto. No sea gamberro, ¿eh? Otra ruleta. Bueno. Que sí, que son bonitos, ¿eh? Que yo no digo que no sean bonitos, pero es que... Ay, es casi igual que los otros, ¿no? Los otros pueden ser algún juego más largo, más plano. Yo qué sé. Yo aquí veo un Koenigsegg. Y ya está. Habrá tuneos muy buenos para él, seguro. Este coche tiene que ser un buen coche.
por lo que dice la gente. Pero bueno, me da igual. Yo no creo que lo vaya a usar mucho. Así que irá al armario como fondo y ya está. Y nada, chicos, que ya tenemos este evento hecho. Ya me queda solo uno. De los tres, esto es raro. El del Velociraptor, que tampoco crees que... quizás sea más difícil que este, incluso. Que esto no es difícil. Con eso del truquito de What News y luego que siendo nieve, pues más o menos va bien. Van más despacio los coches. Si a mí lo que... la velocidad lo que mata, no... bueno, el golpe y la velocidad no mata, ¿no? Y el golpe y la velocidad. Sobre todo la velocidad, dándote el golpe. En fin, que estoy liando una que no veas. Cuidas mucho y el abrazote y el saludete.